Oye, ¿te sabes el del cocinero chino? ¿Cuál? ¿El del güey que murió ahogado? No, no, esa es la del golf. No, la del chino es buenísima, ahí te va. Están en el mejor restaurante de la ciudad cenando. Les dieron la mejor mesa del lugar. Y digo, igual y sobra decirlo, pero pues, obviamente, Oscar Cabos estaba sentado en el mero centro. ¿Y había viejas? No, no era ese tipo de cena, era una cena de negocios, transacciones, de millones de dólares. ¿Qué estaban cenando? Estaban cenando, no sé, parrilla japonesa, eso no importa. Lo que importa es quién estaba ahí. Habían políticos, habían millonarios, había pura gente muy importante. De hecho, creo que hasta estaba el de los teléfonos ahí. A la mitad de la cena, Oscar Cabos decide que va a contar un chiste. Lo que nunca he visto es un tipo tan adentro. ¿Estaba bueno el chiste? No, estaba malísimo, de hecho. ¿Entonces de qué se reían? Porque, mudo, si Oscar Cabos cuenta un chiste, más vale que te rías. Todos estaban riendo. Hasta Chino se estaba riendo y ese güey no entendía ni madres. Aparte, ese no es el punto. El punto es que de repente... Gracias. Lo que nadie sabía es que el cocinero llevaba 2 días en México y lo único que sabía decir era gracias. Y no muy bien, obviamente. ¡Te estás dando las gracias, hijo de tu chingadísima madre! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay!